Como todo el mundo ya se habrá enterado, el 18 de diciembre del 2015, en la transmisión del Campeonato Global de Tekken 7, Harada revela el tráiler de Akuma. Es aquí cuando, después de un año y medio, se revela que era Akuma la figura misteriosa con la que hablaba Kazumi en aquel entonces. El tráiler nos cuenta que varias décadas atrás, Kazumi le encarga a Akuma matar a su esposo e hijo. Esto en caso de que ella no pudiera lograrlo. A lo que Akuma responde: "De acuerdo, cuando llegue el momento, te pagaré lo que te debo". Es aquí cuando esto se pone más interesante. Junto a las sorpresas llegan más dudas. Como todo el mundo ya sabe, Kazumi es el jefe final de Tekken 7, lo que nos da a entender que si ahora Akuma ha llegado para matar a Heihachi y Kazuya, significa que Kazumi fue derrotada. Actualmente Tekken 7 solo está en Arcadia y pendiente a salir para PS4. Con la introducción de Akuma a Tekken 7, se le ha añadido el nombre de Fated Retribution. Y pues bueno, según yo, ¿qué podemos esperar del juego ahora? Pues bien, esta versión que llegará para PS4, puedo suponer que si Kazumi ya fue derrotada, tendremos a Akuma como jefe final directamente. O si esto solo es un retoque al juego, tendremos una lucha contra Kazumi y al derrotarla aparecerá Akuma. Otra idea que se me viene a la mente es que si terminamos el juego completando estos requisitos, podremos desbloquear el combate final contra Akuma. Claro que todo esto solo es una idea mía, al final todo puede pasar. Tampoco hay que dejar de tomar en cuenta a Jin. Si bien Kazumi le pidió a Akuma que mate a su esposo e hijo, fue mucho antes de que Jin naciera. ¿Qué hará Akuma? ¿Ir por Jin o será Jin quien trate de detenerlo? Yo supongo que Jin verá a Akuma como alguien que no debe meterse en asuntos familiares y lo desafiará. Ahora la duda más grande: ¿qué es lo que le debe Akuma a Kazumi? ¿Qué hizo ella por él hace 20 años atrás? Y me muero de ganas por saberlo. Como todos ya sabemos, en varios lanzamientos de Tekken es casi una costumbre que al derrotar un round al jefe final, este se transforme en una versión más poderosa. Se puede decir que Kazumi volverá a transformarse como se muestra en la imagen. Pero, si se derrota a Akuma en el primer round, ¿se convertirá en un Shin Akuma o tendremos que luchar contra un Oni? Bueno, al final puede que no pase nada y siga en su forma base. Otra cosa bastante llamativa del juego son las nuevas ropas e introducciones de los personajes, como un Brian rompiendo la pantalla y una Asuka llegando en bicicleta. El juego se mira genial, la verdad a mí me gusta mucho Tekken. Pero no vayan a pedir que los rete, el juego me gusta mucho, pero soy un asco a la hora de jugar. Pero en fin, espero les haya gustado el video y los vemos luego. もし私が死んだら、もし私が平八さんを止められなかった時は、あの人、平八さんを殺してください。よかろう。時来たれば、うぬえの借りは返す。 始めようか。そして、愛しい我が子、和也のことも。